Every mother deserves to have her story told. Here is one of them. Mi nombre es Alma Vargas y se deletrea A-L-M-A, Alma. Alma, mother of two, is a legal resident here in the U.S. Yo soy de Chihuahua, México. Vine a América porque es un país de muchas oportunidades y como nuestros países son muy pobres, pues por eso vengo a América. Alma thought it was time for a new start in a new country when she was younger. Pasando el río con unos coyotes, ellos me pasaron en una lancha de Juárez a El Paso. Me moví a Colorado y ya en Colorado me quedé. Llegué con mi hermano y luego busqué un trabajo, conseguí un trabajo. Después de un largo tiempo, pues, conseguí un carro en que poderme mover y después, pues, a trabajar. And just like any other immigrant in this country, she dealt with a lot of racism. Ah, no, sí, pues sí hay racismo. Siempre ha habido racismo y siempre va a haber racismo. No, pues en un trabajo que tenía en un nursing home, el que contrataba a la gente para limpieza, ese hombre era muy, no sé, como muy racista, o no sé si yo no le caía bien o algo, pero era muy racista, me trató muy mal. Siempre va a existir el racismo, siempre. Pero pues ahorita yo estoy bien, ¿ves? Viviendo aquí en estos apartamentos. Mis hijos ya están grandes y ellos tienen grandes oportunidades. Alma lived a good life here after arriving in the U.S., though life threw a major obstacle in her path. Pues ahorita no estoy haciendo nada porque hace casi 2 años me dieron un diagnóstico malo de cáncer. Estoy en los hospitales con medicinas para que mi cáncer no se haga grande. Y ya, eso es todo lo que ahorita estoy haciendo. En la casa, cuidando a mi nieto, limpiando, cocinando. But Alma refuses to let her cancer get in the way. She still continues to be a great mother and grandmother.